tal? Buenas tardes. Comenzamos un programa más con nuestros alumnos aquí en DGESTV TV Aprendiendo. Y es el turno de entrevistar a una alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 78. Ella es Erika y ella nos viene a platicar un poco acerca de este deporte que se hace llamar lanzamiento de bala. Ella obtuvo un lugar en algún concurso, pero quiero que más bien ella se presente y nos comente un poquito de qué se trata esto. Pues yo me llamo Erika, me empezó a gustar esto de atletismo y de la bala porque el maestro nos empezó a enseñar todo lo de atletismo y me empezó a gustar y después el maestro me empezó a decir que había competencias y que si quería participar y me llamó mucho la atención. Y empezamos a practicar y pues me gustó mucho y fui a competir y di todo lo de mí y quedé en tercer lugar. Muy bien, Erika, perdón. Pero antes que empecemos más a chismear acerca de esto, platícanos cómo es tu escuela. Pero permíteme porque groseramente no presenté al profesor. La acompaña el profesor que fue el, como ella ya lo mencionó, fue el que la entrenó y le enseñó este deporte. ¿Cuál es su nombre, maestro? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Arnulfo Ismael Moreno Cortés. Soy profesor de Educación Física de la Técnica 78. Ok, muy bien. Ahora sí, platíquenos, ¿cómo es la escuela? ¿En dónde está ubicada la 78? Está en... ¿Dónde está? ¿Qué colonia es? No se sabe. San Bartolo. Ok, muy bien. ¿Te gusta? Sí. ¿En qué año vas ya? Voy en segundo. ¿En segundo? Sí. ¿Recuerdas tu primer día de clases? Sí. ¿Fue muy nervioso para ti? Sí, muy, muy nervioso. No conocía a nadie. Y desde que iniciaste esto, ¿el maestro te comentó algo acerca del deporte del lanzamiento de bala? Bueno, desde que entraste a la secundaria. No, primero no. Ya después en segundo ya. Como me da un maestro nuevo en educación física, nos empieza a enseñar todo de atletismo. Y ya después el maestro Arnulfo me dijo que había competencias de balas. ¿Qué tan difícil es este deporte? Pues a mí no se me hace tan difícil. Es fácil, pero necesitas mucha fuerza y ser muy, muy rápido. Y yo ya había practicado anteriormente, pero ya. O sea, ¿desde antes de que participaras tú ya entrenabas como tal o te llamaba la atención esto? Sí, es que yo iba a atletismo. Ok. Yo entrenaba atletismo y la maestra me empezó a meter a bala. Uh-huh. Pero al principio no me llamaba mucho la atención. Ya después, conforme el tiempo, ya me fue gustando más y más y más y más. ¿Cuál es el chiste de lanzamiento de bala? ¿Cuál es el objetivo? Lanzar una bala. Ajá. Que lo más lejos que puedas, con mucha, mucha fuerza. ¿Se ocupan las dos manos? ¿Se ocupa una? ¿Cuál sería como la postura adecuada para que no te lastimes? Bueno, se ocupa una mano. Ajá. Una es para aventar y otra es para dar impulso. Ok. Yo me pongo en cuclillas. ¿Cuclillas? Ajá. Y después me voy hacia un lado y ya lanzo lo más fuerte que pueda. Ok. ¿Se cuenta como los metros o cómo es? Sí, se cuentan los metros que lanzaste. Ok. ¿Cuál es lo más lejos que has llegado? 8.59, donde fui a la competencia. ¿Y cuál es como el límite o más bien hasta qué metro llega a medir? Pues depende de la persona que lo lance. Uh-huh. Hasta ahí cuentan y ya. Si alguien lanza más, pues ya lo cuentan. ¿Cualquiera puede practicar este deporte o se necesita, como tú dices, entrenar para obtener un poquito de fuerza? O... Sí, cualquiera lo podría realizar, pero con entrenamiento y con prácticas.
porque no es fácil al principio y ya después, con práctica sí. Okay. Y a ver, platícanos del concurso, ¿cómo es de que te animaste a participar? Sí, porque como ya te había comentado, me empezó a gustar y después entrenamos y pues me metí y ya después me empezó a gustar mucho. Uh-huh. Me llamaba la atención ir a una competencia de puras escuelas. Okay. ¿Y este concurso fue en dónde? En el deportivo. Maestro, ayúdela. Pásale el micrófono al maestro para que nos platique un poco. Sí, el evento fue en Ciudad Deportiva. Ajá. Es una etapa eliminatoria de técnicas. Duró 2 días. Hizo 5 lanzamientos, el más largo fue de 8 metros 59 centímetros. Ajá. Compitió con 15 compañeras de diferentes escuelas secundarias técnicas. Wow, y quedó en tercer lugar ella. Quedó en tercer lugar, afortunadamente, con esa disposición, con ese ánimo y con esa fuerza que tenía en el brazo, pues alcanzó el tercer lugar. ¿Usted qué vio en ella para invitarla a participar en este evento? Yo en coordinación con mi compañero, uh-huh, maestro de educación física, que él es el que le da a los grupos de segundo año, uh-huh, habíamos detectado que ella tenía ese ímpetu de competir en lanzamiento de bala, ya que ella anteriormente entrenaba. Uh-huh. ¿Sí? Se nos ocurrió la invitación, ya que pues nos llegó esta invitación de atletismo a la escuela, de escuelas secundarias técnicas, uh-huh, y la invitamos y le hicimos una prueba, y sí, efectivamente tenía el potencial, ¿sí? Y pues ya afortunadamente desarrolló ese potencial en la competencia y obtuvo ese tercer lugar. ¿Anteriormente usted ya había participado con otros alumnos en el evento? No, habíamos participado nada más en pruebas de 200 metros y 100 metros. Sí, porque no teníamos elementos. Ah, okay. Para competir. Ok. Aparte de ella, ¿hubo otros que participaron? En atletismo, 2 chicos, uh-huh, en 200 metros, pero no alcanzaron un lugar. Ok, muy bien. Y a ver, platícanos, Erika, ¿cuánto pesa la bola? La bala, que diga. La bola, ¿eh? La bala. Pues, a los hombres les dan una más, ajá, pesada, y a las mujeres como de 2 o 3, algo así. ¿Kilos? Ajá, sí. Okay, kilos. Pues sí es algo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pero ya que acostumbras cuando vais por las tortillas y tu mamá te manda como por 2 o 3 kilos, ¿no? Sí. Okay. ¿Qué opina tu familia de esto? Pues mi mamá está muy feliz, muy orgullosa. Ajá. Y pues afortunadamente tengo el apoyo de toda mi familia. Y siempre, bueno, la vez que fui a competir, ajá, me dicen que con muchas ganas y todo eso. O sea, sí me apoyan demasiado. ¿Te acompañaron? Mi abuelita, es que mi mamá trabaja. Ah, okay, muy bien. Mi papá también. ¿Tienes como planeado, no sé, seguir practicando y seguirte entrenando y en algún futuro participar en algunas olimpiadas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaría? Sí. ¿Qué otro deporte te gusta practicar? Básquetbol. ¿Básquetbol? Bueno, me gusta jugar básquetbol. ¿Y tampoco no te has metido a algún concurso? No. ¿No? ¿Por qué? Pues, no sé. Es que... ¿Te apasiona más el lanzamiento de bala? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y no piensas algún día participar también en básquetbol, formar tu equipo? Sí. ¿Se da la oportunidad en tu secundaria de varios torneos? ¿O se ha tenido la oportunidad? Al final de año. Uh-huh. Sí, organizan torneos. Ok, muy bien. ¿Y el director? ¿Qué fue lo que te dijo? Directora, perdón, ¿qué tienes? Me dijo que muchas felicidades por, uh-huh, mi logro, que estaba representando a la 78 y que le echara más ganas. ¿Cuál fue la reacción de tus compañeros? Pues me felicitaron mucho y me dijeron que muy bien y que yo podía lograr más. ¿Tú algún consejo que les quieras dar a los compañeros que después de esto les llamó la atención el lanzamiento de bala? Pues que le echen muchas ganas y que hagan lo mejor que puedan y que practiquen mucho. ¿Alguna técnica que les quieras enseñar? Pues que se impulsen y que lo lancen muy bien. Ok,
Okay. Al momento de que tú estuviste ahí, bueno, ya te acercaste al deportivo, llegaste, ¿te dieron muchos nervios? Sí, muchos, porque yo estaba parada y de pronto vi llegar a muchas, muchas niñas. Okay. Y empecé a ver que un maestro practicaba con ellas, pero a la vez no, porque yo estaba segura de lo que podía. Okay, muy bien. ¿Cómo fue tu reacción al ver el primer lanzamiento? Pues es que primero competí y algunas niñas sí lanzaban muy poquito, pero ya después empecé a ver y nada más me sorprendí, porque unas niñas sí lanzaban muy bien. ¿Cuántos lanzamientos hiciste, perdón? Cinco. Cinco. ¿Y el primero qué tal? ¿Cómo te fue? Pues el primero sí me fue, no estuvo tan bajo ni tan alto. Okay. Pero sí me puse muy nerviosa y ya después ya. Ya el segundo dijiste, bueno, ya, total, sí. ¿No? A esto vengo. Okay. ¿Qué atleta fue el que te inspiró para practicar este deporte o qué atleta te gusta? En especial ninguno. ¿Ninguno? No. En sí fue como de ti nació el decir, bueno, pues le voy a intentar meterme al lanzamiento de bala, ¿no? Ajá, sí. Okay, muy bien. Pues ya estamos a punto de terminar el programa, pero no nos podemos ir sin antes que, pues, ¿qué te parece si nos haces un ejemplo de cómo se debe lanzar la bala correctamente? Si gustas, te pones de pie y así nos un ejemplo. A ver. Y profesor, mientras, si gusta explicar los movimientos que va a hacer, para que vayamos entendiendo cuál es la postura correcta que debes de hacer. Que es posicionada en cuclillas. Ajá. Avanzo con impulso, dos pasos. Ok. Y giro la cintura para hacer el impulso con su brazo derecho. Ok, al inicio no tienes que ir como viendo de frente, sino de ladito. Ah, ok. Es la técnica que ella maneja. Ah, ok. Ajá. ¿Cuál otra técnica hay? La técnica que es el impulso de un solo pie. Bueno, hay otra que también. A ver si gustas tantito con el micro, perdón. Antes utilizaba otra, pero esa no me acomodaba mucho y por eso la dejé de utilizar. ¿Cuál es? A ver. Ya volteaba y lanzaba. Ah, ok. ¿Y esa por qué no te acomodó? Porque no tenía mucho impulso. ¿Por qué? Perdón, el micro. Se nos olvida que tenemos que platicar con el micrófono. Porque en esa no agarraba mucha fuerza y no tenía mucho impulso. Ok, muy bien. Maestro, ¿usted también en algún momento llegó a practicar este deporte? En la licenciatura, cuando estuve en educación física, sí hacíamos las competencias semestrales y sí lo practicaba. ¿Llegó también a participar y obtener algún lugar? No, desafortunadamente no es mi fuerte. Ok. No pude lograr ningún objetivo en ese aspecto. Ok, ¿y en algún otro deporte? Pues sí, béisbol, fútbol y básquetbol. Son los en los que más me desempeñé, llegando hasta nacionales en béisbol. Ok, muy bien. Pues ahora sí, hemos estado aquí platicando un poco, una charla muy a gusto con Erika y con el profesor. Les agradezco que hayan venido, pero antes, como yo se los mencioné al principio del programa, ¿qué les parece si envían sus saludos a quienes ustedes quieran? Yo le mando un saludo a mi mamá y a toda mi familia. ¿Algún consejo que quieras para tus compañeros? Que si quieren algo, lo luchen por ello, porque sí lo pueden lograr. Ok, profesor. Bueno, pues un saludo para mis compañeros de trabajo. Echarle muchas ganas y recuerden que siempre busquen sus sueños y sean felices. ¿Qué viene para este nuevo ciclo? ¿Piensa volver a participar? Pues sí, afortunadamente nos está yendo bien. Salimos campeones con los niños de fútbol en categoría 2001, subcampeonas con las niñas de fútbol también en categoría 2002-2003 y afortunadamente con Erika, tercer lugar, que va a concursar ahorita en el distrital. Ok, ¿cuándo es el concurso? No tenemos una fecha todavía estable, ya que las inclemencias del clima sí, no nos dejan hacer actividades al aire libre. Todavía no tenemos una fecha exacta,
no las han proporcionado aún, pero va a ser en este mes tal vez. Ok, pues ya estaremos, bueno, ya nos estarás contando qué tal te fue en esa participación. Sí. Y por qué no, a lo mejor, y nos invitas a verte, ¿no? Concursar. Sí. Muy bien, Erika. Pues les agradezco que hayan estado aquí y sobre todo quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, por sus facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, tanto de televisión como de radio. Yo soy Adri y estuvimos con Erika y el profesor, ¿me recuerda su nombre? Arnulfis. Perdón, Arnulfis, aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Hasta la próxima.